¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más aquí en su canal Friki Ángel Gamer. El día de hoy les traigo, déjenme acomodar esta madre, de Capcom de 1995, el primer juego de peleas de Marvel. Marvel Super Heroes, juego basado en el cómic El Guantelete del Infinito. Aquí nosotros podemos ir obteniendo las gemas del infinito, la gema del alma, la de la mente, la del espacio, la del tiempo, todas estas gemas del infinito que hemos estado conociendo. Ahí tenemos al fondo el guantelete. Tenemos a la mutante Psylocke, tenemos a Steve Rogers como el Capitán América, tenemos a Iron Man, que es Tony Stark, tenemos a Logan como Wolverine, tenemos a Peter Parker como Spider-Man, tenemos a Bruce Banner como Hulk, tenemos a Juggernaut o Leviatán, medio hermano de Charles Xavier, tenemos a Eric como Magneto, tenemos a Blackheart y tenemos a Shuma Gorath, este villano lovecraniano que viaja entre dimensiones y es prácticamente imposible de destruir. Vamos a comenzar. Tenemos a Hulk, aquí tenemos a los... Aquí solo podemos escoger a uno. Y yo voy a escoger nada más y nada menos que a Juggernaut. En turbo. A mí me gusta Juggernaut. Y vamos a enfrentarnos contra Blackheart. Tenemos la gema de la realidad y él tiene la de la mente. Chale, lo tenemos en normal, digo él. Vale, güey. Bien. El casco de Juggernaut. Juggernaut adquiere sus poderes al encontrar una pieza que le brinda estos poderes que le dan super fuerza, super resistencia. Básicamente un Hulk. Y básicamente un Hulk, ¿no? Pero sin los rayos gamma. Claro, también con la superfuerza, la resistencia y todo eso. El casco que utiliza es para protegerse del control mental de Charles Xavier. Entonces, obviamente el villano final creo que aquí es Thanos. Thanos. Ah, ok. Manches, me baja un chorro. Dele, güey. Todavía estoy en proceso de encontrar cómo se hacen los poderes, ¿eh? Ah, está ya. Ok, ya supe cómo. Okay. Ya supe más o menos cómo. Ándele, güey.
Estoy buscando cómo dar el golpe, porque da el golpe débil, es así, pero no lo da. Ahora vamos contra el gigante esmeralda Hulk, Bruce Banner. Dele, güey. Dale, güey, por fin. Vamos con el Spider-Man. Me estoy cubriendo, güey. Spider-Man.
Tienes que cubrirte todo, güey. Cáchalo, eso. ¡Eso! Son carrillas. Este juego se me hace más difícil que Marvel contra Street Fighter y Marvel contra Capcom. Marvel contra Capcom es el más fácil. No saben otras más que estarse cubriendo. Creí que se lo iba a cubrir. Dele, güey. Doctor Doom, Víctor Von Doom. Earthquake.
Ya sería el colmo, carajo, perder. Pues su madre, va a estar bien chorro. Vamos contra Thanos. Thanos. Ahí atrás están. Deja de cubrirte, güey. No es cierto que muy perro. Y cae en la gema, no manches. Para Jordan, ahora el guantelete. Warlock. Pues bien, amigos, ahí quedó. Difícil, complicado, perdí muchas veces, pero ustedes ya lo van a ver editado, pero sí perdí muchas veces. Este era todo, no olviden dejar su like, suscribirse, seguirnos en la página de Facebook, y yo los dejo con los créditos y nos vemos en un próximo video. Hasta luego y gracias.